Hello, how are you today? Good evening. Good evening, teacher. How are you Good evening. today? Fine. I'm fine. Okay. Bueno, let's see. 1 minute for everybody to finish connecting the ones that are missing, and then we'll start. Brian Alexander. Brian, no here. Camilo Ernesto. Larixa. Larixa. Daniel Eduardo. No here. Deborah Stephanie. I am here. Nice. Elmer Antonio. Elmer. Elmer, Elmer. No here, Elmer. He sent a message to you. Elmer sent a message. Okay, thank you, Erica. Okay. Good evening. Hello, Rosie. How are you? Hello, hello, everybody. Hi. Erika, you are present, right? Present. Yes. Guillermo. Guillermo. Isaías Santana. Isaías. No. Okay. Ivette Elvira. Present teacher. Yes, Ivette. Carla Vanessa. Carla. Luis. Manuel Antonio. Reina Estela. Rosibel. Present. Vanessa Victoria. Vanessa. Lupita. Present, Miss. Elisario Antonio. No here. Okay. I'm going to call once again the people who didn't say present at the beginning: Brian Alexander, Camilo, Clarissa, Daniel Eduardo. Present teacher. Yo, Daniel. Elmer Antonio. Guillermo Alberto. Carla Vanessa, Luis Enrique, Manuel Antonio, Present, miss. Reina Estela, Vanessa Victoria, Vanessa, y Belisario Antonio, de Lazo. Okay. Well, how Hi. are you today? How are you? Hello. How are you? Fine, you. I'm fine. Yes. Yes. I'm tired. You're tired. Yeah, it's Wednesday, right? Wednesday, Yes. it's like getting tired.
more than the other days. that's I don't know why. Maybe because our brain says it's the middle of the week, 2 days passed already, but we're still missing three. Probably that's why. I think. Okay, well, today, remember, we continue talking about the simple past, right? That simple past for all this week. So I'm going to share the screen with you. Bacha, there we go. Remember, well, today we have our video conference number 13, and we're talking about simple past yes, no questions, right? Yes, no questions. And the objective participants will be able to write three yes, no questions using the simple past correctly, using in order to ask them to their classmates. So you will be asking questions to each other, right? Check. Making a review of what we were talking about yesterday. Remember, yesterday we were talking about the past in negative, right? The day before we were using the simple past, but in affirmative forms. And yesterday we were talking about the simple past. One characteristic that we mentioned about the simple past negative is that we have to use an auxiliary, right? We have to use the auxiliary didn't in our question to make the negative sentence. But the form of the verb will be present, right? Because the past is taken by the auxiliary. Auxiliary in past, verb in present. You didn't send a contract. You didn't. Auxiliary in past, verb in present, right? He didn't say his name. She didn't call again. And we didn't buy. Okay? So the structure goes auxiliary. Auxiliary did, right? Auxiliary did plus the verb in base form. Base. Okay, so that's what you have to take into account. Yeah, the verb will be in the base form. I cannot put the verb in past because what is in past there is the auxiliary, right? For example, yesterday it didn't rain here, right? It didn't rain in my house yesterday. Remember the expressions of time that we studied the day before, right? The day before yesterday, because in affirmative negative questions, we will use those expressions of time, like yesterday, 2 days ago, 5 years ago. The last winter, last month, last week. Those are expressions that you can use with the past in affirmative negative question, independently, right, of the form that you use it. Okay, now, check these examples. I'm going to change my pencil color. Okay, check. In affirmative, you say, I liked, right? So you have to put the verb in past. I liked tennis, but I didn't like football, right? I liked tennis, but I didn't like football. Remember, we said that in the affirmative, we have to put the verb in past, but in the negative, we have to put the auxiliary in past and the verb in the base form. Yeah, I didn't live in London. Where did I live? Somewhere else. I lived in El Salvador, right? I didn't live in London last year. Last year, remember the expressions of time, right? Last year. I didn't live in London last year. Using the verb to be, I was 19.
I was 19 years old. I was a student, right? I was a student. He lived in London. Where did he live? He lived in London. I didn't play the piano. Did you play the piano? No. I didn't play the piano, but I played the guitar, right? I didn't play the piano, but I played the guitar. Okay? Negative, auxiliary didn't, and the verb in the base form. They didn't work last weekend. They didn't work. John didn't live in Manchester. Remember that it doesn't matter what subject you use in the simple past. All you have to worry about is having the auxiliary in the past and the verb in the base form. Okay, Angela didn't drive to work. Drive to work. She went by bus. How did she go to work? She went by bus. I played football, right? I played football every weekend when I was at the university. I played football every weekend when I was at the university. Okay, any questions about this structure? Questions? Mm-hmm. Yes or no? No. Okay, well, we're going to do this exercise then. Check. You're going to write the sentences using negative, the negative form in the past. So you say, I am satisfied with my laptop. You have to pass that sentence to negative, but in the past. Yeah, negative and past. Those are the two things that you have to consider it. Moving or changing the sentence to negative and to the past. Okay? Well, I'm going to send you to the group so you discuss with your partners, you help each other and get ready, right? To chill. Join your groups. Join. Clarissa, try to join Elmer Eric Roosevelt. Buenas noches, teacher. Try to join the group. Clarissa, buenas noches. Sí, buenas noches. Llame a uno a sala de grupo reducido, pero. Yeah. Hola, hola, Claritza. No, no me contesta nadie más. Hola, hola, buenas noches. ¿Me oye? Sí. Oh, ok, gracias a Dios. Fuerte solo... y claro, Claritza. Claritza, para Claritza. Claritza. Ajá, Claritza. Con CS. Vamos a poner en pasado. ¿Manda? Yo creo que lo he mandado al WhatsApp. Creo que voy a revisar. Deséntense, son del manual. Ah, bueno, ok. A revisarlo voy, teacher. El número de página.
check the manual, page 32. A ver, the next, ajá, ahí está. Okay. Yo, sí, se me va el pisto, mi mamá. Ok. Sí. La lámpara. Ah, sí. Es de usar las oraciones en pasado. Oraciones negativas. Ahí creo que vamos a usar el was, si no me equivoco. No en todas, no en todas, Clarita. Acuérdate lo que le dije. No, en algunas. Ajá. Hay una va a usar where, perdón, where. Ajá. ¿Y yo es que se le ocupa where? In day. Si no me equivoco, en did. Sí, vea. Satisfied, es satisfecho. I am satisfied with my laptop. Yo estoy satisfecho con mi laptop. Esa página. Clarixa, no Clarixa, 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 no la traduzca, sí, no la traduzca, pásela a pasado. Ah, ok, está bien, sí, teacher, es que le estaba consultando con mi compañera, sí. Este, sería, ahí sería... I wasn't satisfied with my laptop. I wasn't, que la usando las pasado simple, en usando las oraciones negativas. Escribo oraciones usando los pasado simple y negativo. Me equivoco. ¿Qué es lo que estaba planteando? No sé si me oyen mis compañeros. O sea, la tarea 12. Y me ha gustado un poco esa tarea. Go to the exercise right now. Go to the exercise. Ajá. Change the sentence. Change the sentences to the past. Sí. Por ahí está Belisario también. Sí, teacher. Esa página es. Ajá. Okay. Dos. ¿En qué? ¿Por cuál van? Beginning, Clarixa. Sí, I wasn't satisfied with my laptop. Con esa ahí. Página. Yo pensé que me decía algo que ya le entendí. No, no, yo no lo había entendido así. ¿Cómo lo había entendido? Porque ayer por eso me surgió la duda y le pregunté, pero... Como que no le quedó muy claro. Exacto. No, ayer me quedó claro y ella dijo que estaba bien como le había dicho. Y hoy ya es diferente. Ustedes dicen que no es así. Por eso es que dice, escriba las oraciones usando el negativo en simple pasado. O sea, didn't. Si hubiera dicho usando las negativas en past, o sea, sin el simple, entonces hubiera, past of be, entonces hubiéramos usado el was y el were. Depende, si la oración que tienen ahí está en verbo to be, van a usar was. Yes.
Da, es que eso Pero, es lo que yo entendí. ajá, pero si tienen otro verbo, no van a usar el was, sino que el didn't. Vaya, pero en el Ah, o primer sea que caso, entonces en la Ulises. primera sí sería I wasn't. Ajá, eso es Creo lo que que yo era había el be. entendido. Ajá. Sí. Ok. O sea, no todos Igual que aplican. la Así tercera, como entonces. Marta, right? Sí. Ahí sí lo vas a pasar en did. Sí, y la tercera ya El sería we are de ya es weren't. where. Ajá. El otro de dry igual es did. The Ajá. principal sent igual es did. Y the program is, cuando ya dice is, ya lo haces was. Sí, ¿verdad? Okay. Más Exacto, claro quedó. ajá. Ahí lo que van a ver ustedes es como qué verbo es, ¿verdad? El que están usando para hacer el cambio. Ay, lo malo es que no me puedo los verbos. Entonces sería, la primera sería I I wasn't, was. I I wasn't. was. I Sí. was. La segunda sería Martha didn't. Ajá. Didn't, sí. La Marta, tercera, sí. we Pero weren't. tenés que convertir también el verbo, el de escribir. Oh, para que te escuche. Y el de escribir es work. Work. A letter to her boss. La otra sería we weren't. Weren't. We weren't so happy. Happiness. So happiness. With the food service. La otra sería Pedro. On me. And me did manejar, no me acuerdo. Dry. Right. Oh, se mantiene. No. Dry is wrong. Dry de manejar es John. Oh, sí, se mantiene Pero porque como es se está cierto. mencionando el diario, se mantiene el verbo. Ajá, se mantiene. Ajá. Dry to the company. Y the principal. The principal did send many emails. Y la última, the program. El programa was, ¿no? Was. Yo no sé qué es. To. ¿Saben cómo es to en pasado? ¿Cómo es? To, ese es Doing, el eso verbo, no es ¿no? verbo. No es verbo. ¿Cuál? True. True, El debe to. ser. To. Slow creo que es el verbo. Slow. No, to no es verbo. Ese El sería verbo es lento. is. Slow. Ah. Is. Is es el verbo. Oh, sí. Was to. To slow. This meeting is being okay. Buenas noches. Una pregunta. En ese grupo estamos en este momento haciendo las 6 oraciones que estaban en la guía en la página 32. Exacto. Ah, ok.
Hi, miss. I'm sorry. Hi. I feel sick. Oh, so sorry to hear that, Enrique. Sí, pero aquí estamos. Solo me recosté un poco antes de entrar a clase. Yeah. Me he dado, ¿cómo se dice gripe? Flu. Oh, cómo. A flu. La flu. Pues una gripe de esas que sí, solo una vez en la vida, quizás dan sin. Ah. Uy, qué feo. Pero hay que cuidarse. Sí, gracias. ¿En qué número van? Ya terminamos. Veo que ya terminaron. Okay. Vaya, solo una chévere cosita. Remember, hablamos del paso be y del pas de otro verbo, ¿verdad? Recuerden lo que les comentaba ayer. El verbo to be lo cambian a verbo to be. Con el verbo to be no ocupamos didn't. Sería wasn't. I wasn't satisfied. Y number two is correct. Marta didn't write a letter to her boss. Number three, you have to change. Number one, number three. Pedro and me didn't try to the company. That's perfect. And the number six. Solamente las que van con el verbo to be son las que tienen que hacerle el cambio. Por ejemplo, la número tres sería we weren't so happy with the food service. Exactly. Ah, okay. We weren't so happy with the food service. Okay. No olviden poner puntitos al final, ¿verdad? Okay. Sorry, sorry. Sí. The thing is the program wasn't too slow. Miss, el verbo regresa, sí, dice, ¿verdad? Regresa siempre a su forma, o sea, se cambia de pasado a presente, entonces, ¿verdad? ¿Cuál? Por ejemplo, la número tengo, no, en, en the number one se mantiene, sería I wasn't satisfied. Satisfied. Es que satisfied no es verbo. Satisfied es satisfied. Es cierto, tiene razón. El verbo es am. El verbo es am. Tiene razón. Ahí tienen que cambiar la número uno, la número tres también. Entonces, I wasn't satisfied with my lot. Ajá, exacto. Satisfied, ahí les falta la D, satisfied. I wasn't satisfied. Ok. Sí, solo me hacía falta, bueno, corregir la uno que le había quitado. Coming back. Okay. Everybody coming. There are still some people missing. Okay, vamos a ver, voy a seguir acá. Vaya, let's see. Miss, ¿cómo se dice levantarse en inglés? Get up.
get up. You wake up first and then you get up. Okay. Wake up. Vaya, vamos a ver. Number one. What do you have in number one? The number one is I wasn't satisfied with my laptop. I wasn't satisfied with my laptop. Yes. What about the second? Marta didn't write a letter to her boss. Marta didn't write a letter to her boss. Very good. Number three. We weren't so happy with the food service. Yeah, we weren't so happy with the food service. Number four. Miss, tengo una pregunta. Tell me. Ahí en el de happy es un verbo también, ¿no? Ah, no, solo feliz. Happy es un adjective. Oh, ah, pues el no. Verbo es are. Ajá, ya, gracias. Ok. Vaya a ver, Pedro. Pedro. Pedro, ¿a mí qué? When. Didn't write to the company. The company. Pedro and me didn't write to the company. Nice. The principal didn't send many emails. Many, ¿verdad? Many emails. Nice. And the last one. The program wasn't. The program wasn't. Slow. Too slow. Questions here? Questions? Not. No questions. Me gusta una pequeña duda en la número 4, porque dice Pedro y me y yo, algo así, ¿verdad? ¿Quién didn't, entender? Didn't drive. Didn't drive. O sea, ahí se sobreentiende que el verbo que te esté en la oración que dice Pedro, I am me, es I am, ¿verdad? No. No, no, funciona como sujeto, siento yo. Este ¿como sujeto? Mí es so, sujeto, ¿verdad? Pedro and me are sujeto. Pedro and me es sujeto, ajá. Ah, por eso yo me había equivocado, ese, como son dos, somos sujetos, Pedro y me, entonces yo sería ellos. Pero por eso le decía yo que si era wearing ahí, pero no. ¿Por qué wearing, Clarissa? Porque como son dos, ¿verdad? Tengo entendido una oración. Pedro and me. O me equivoco. ¿Qué es lo que me está diciendo en la oración? Pedro. Y ellos manejan la compañía. A la compañía. ¿Manejar es verbo to be? Manejar. En verbo to be. ¿Manejar es verbo to be? Mm.
¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo to be? Is. Is are. Is are. Este es el verbo to be. Drive no es verbo to be, ¿verdad? No. Drive no es verbo to be. Y Pedro a mí es el sujeto. Aquí pueden ser María, Lurina, Jacinto, a mí. Serían tres, cuatro personas pueden ser. Pero eso no me lo convierte en verbo to be, ¿verdad? Y acuérdense, el sujeto puede ser I, you, we, they, pero lo que usted se va a fijar es qué acción es la que está describiendo. ¿Ya? En este caso, estamos usando el verbo write, y aquí estamos usando el verbo drive. Drive. Entonces, tiene que tener cuidado. Si usted ocupa cualquier otro verbo que no enviaron. Sea am, is, are, usted va a usar didn't. ¿Verdad? Con cualquiera. ¿Cómo disculpa, ticharero? Con cualquier verbo que ocupe, usted va a ocupar didn't. Pero con el verbo to be no ocupa didn't. Ahí solo cambia el verbo to be a pasado. ¿Con el verbo to be? Vale, les voy a mandar un ejercicio. No ocupan didn't. No. Con el verbo to be. Vamos a ver. Vaya, les voy a mandar un ejercicio con el verbo to be para que ustedes se familiaricen con él, porque ya vamos, este está bien bonito, pero está algo largo. Vamos a mandar otro. Vamos a ver. Ay, me duele la cabeza, pero me duele aquí. Estrés. Vaya, vamos a ver, quiero uno que lo puedan hacer online para que no le lleve mucho tiempo. Les voy a mandar uno con el verbo to be solo, solito, solito, para que no se me confunda, porque veo que se me están confundiendo mucho con el verbo to be, ¿verdad? Y lo que tienen que tener en mente ustedes es que el verbo to be es solo, ¿verdad? No ocupa otro auxiliar. Ahí está. No se lo puedo mostrar aquí porque, verdad, ya saben que no se puede, pero ustedes lo van a trabajar en ¿cómo se llama? En aparte, ¿verdad? Sin compartir detalle. Y le vamos a ir poniendo atención de una vez a las preguntas, oye, porque es el siguiente punto que vamos a seguir. Les voy a mandar el link aquí en el chat de Zoom para que lo capturen y se puedan entrar
hacer el ejercicio. Check, check. Entren a hacerlo. ¿Tienen preguntas? Me dicen si logran entrar al link. Al WhatsApp no lo puede mandar, teacher, porfa. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Vaya, check the exercise. I enter the link. Check if you have any questions, let me know. And we will go checking each of the sentences here. Aquí no tienen que preocuparse por nada más que el was y el were. ¿Verdad? Was or were. Recuerden, we said we use was with affirmative. And we use where with, we use was and were with affirmative, right? Wasn't and weren't with negative. Pero was for singular and were for plural. Por ejemplo, okay. Ahí el ejemplo que me decían Pedro a mí, como ahí no corresponde el verbo to be, ¿verdad? Porque estamos usando el drive. Pero si tuviera que decir Pedro a mí sería where en caso de usar el to be. Pero claro, aquí en este ejemplo que tienen no están usando el to be. Pero chequen my sister and her friend. My sister and her friend y was o where. Where. Where, exactly. Where, en plural. Ajá, yes. What do you have in the first sentence, Helen? Was. Tell me the complete sentence. Teacher, para escribir aquí, contestar, ¿cómo hago? Ubíquese en el cuadrito. En el cuadrito, permítame. Solo dar clic en el cuadrito. Sí, solo le da clic encima, en adentro del cuadrito y la va a dejar encima. Espéreme, pasado verbo to be, dice. Le doy en abrir. Ah, no lo ha abierto todavía. Ah, dele. No, fíjate, ya le di clic en el link. Dele double clic. Vaya. Doble clic. Ayúdate, señor. Y si está en cell phone, dele tiempito para que cargue. Ok. Sí, porque no me carga. Espérelo. En cell phone se tarda. In the computer. O le doy en open. Ah, ok, ya estuvo. Okay. Ahora le doy donde tiene la rayita para completar. Ah, ok, en el cuadrito. Exacto. Okay. Okay. Mi hermana y su amigo. Don't translate, Clarissa. Mándate. No traduzca. Okay, sí, no me olvidé. Y ya, si lo comprenden así, vaya, porque fíjense, si lo entienden para traducirlo, es que lo entienden, déjenmelo tanto, ¿verdad?
Yeah, miss. Ay, espérame. Me saqué 9 por no ver los plurales. No me fijé en la S. Nice. What do you think? That's good. That's good. That's good. I did receive the, o sea, los motivos. O sea, las cuestiones no se han mentido. Solo en las tías. Eso sería. Eso. Yes, I do. Yes, I do. Miss. Tengo una duda. Dígame. En la última parte de las preguntas está la primerita que dice you at the cinema. Uh-huh. Y yo le puse was porque entendí como una persona. Ajá. Y después le puse de respuesta yes I was porque dice yo. Pero me dan malo. Como que hubiese tenido que poner where. Exacto. Recuerde. Y en la otra igual, o sea, como que hubiese tenido que poner where, pero está diciendo yes, yo fui. Yes, I was. Yes, I was. Pero con el you, acuérdese que you siempre va a usar where. ¿Por qué? Porque se interpreta como más personas. No, no, independientemente. Cuando usted usa you, usted dice you are, no dice you. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, igual en pasado es you were. Oh. ¿Cómo, teacher? Explíqueme. Ahí en you at the cinema, en ese estoy yo. Are ahí you? Como para pregunta, le había puesto el do, no, pero me sale que no. Estamos usando, Clarixa, ¿qué estructura estamos usando ahorita? Ahorita estamos usando la del was, ajá, verbo pasado. Was and where. Was and was where. And where. Only. Ajá, and where. Only. Ajá. No do. Ajá, only. O sea, aquí sería entonces, sería, where sería en este caso. Uh-huh. Acuérdese que ahorita el do no existe. El do no existe. Ah, ok. Sería where. Exacto. Where it. No, porque está en la pregunta o en la respuesta negativa. No, en la pregunta. Ya describe las preguntas y elige una pequeña respuesta, dice. Ajá, una respuesta corta. Ajá. Uh-huh. Entonces le pongo, como es you, es where. You were, ok, sería where you. Were you at the cinema? Because it's a question, right? Where, ajá. Yes, I, yes, I were, sería, ¿verdad? ¿Qué usamos yes, I were. Con I? ¿Mande? Chequen sus notas, ¿qué usamos con I? Con I, cuando es I es waps. Ajá. Pero como aquí es you, you at the cinema, ahí y, sería. Y en la respuesta, ¿qué está usando? Yes, está I were. Yes, I were. Are you sure? Ajá. ¿Qué usamos con le puse, I? Le ponemos waps. Ajá. Entonces. Y si usamos was, ¿por qué me le quiere poner where? Porque como es you. ¿Es you o es I? No, es you. You at the cinema.
En la pregunta you. Ajá, es you. Y en la respuesta. Y yo le había puesto yes, I wear. ¿Por qué I wear? ¿Qué usamos con I? Con I lo ocupamos. Es waps. I waps. Ajá. Mi pregunta es, si ya sabe que con I usamos was, ¿por qué le quiere poner where? Yes, I. Como la pregunta es I, entonces le ponemos yes, I waps. En ese caso, ¿verdad? Ajá, vaya, póngale. Usamos le voy I. a hacer la pregunta en español. Sí, ajá. ¿Está usted en el cine? Sí, yo estoy. Eso sería. ¿Me dice okay. si yo yes. estoy o si yo está? Sí, yo estaba. ¿Ah? Sí, vaya. Yo estaba en forma. ¿Estaba en forma, usted en el cine? Sí, yes, I was. Uh-huh. Sería, sí, yo estaba. Ajá, yes, I was. Entonces ahí sería, I was, sí. Pero para estructurar la pregunta sería, where? You at the cinema. Sí, sí. Ok. Es que vaya, okay. acuérdese, si yo le pregunto a usted alguna pregunta, le hago una pregunta a usted, no puedo usar was, ¿verdad? No puedo decir was you. No. Was you at the cinema? No es posible. Pero tampoco es posible I were. ¿Verdad? Entonces, cuando yo le pregunto, were you at home yesterday? Usted me dice, yes, I was. Yes, I was. Si yes, pregunto, I wasn't. Si es negativa, ¿verdad? O no, I wasn't. La respuesta. Si yo le pregunto a todo el grupo, oiganme, were you at home yesterday? Then you say, yes, we were. Entonces, si me va a responder con we, entonces sí ocupa were. Pero si me va a responder con I, ya sabemos que con I usamos was. Y ahí tendría que decir, yes, I was. Sí. Así es. Independientemente de cómo iba con la pregunta, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, aquí la número 5 sería, ¿cómo es your parents? Sus tired last night. Ahí le he puesto where. No sé si está bien. Porque tus parientes. Your partner es su compañero. Su compañero. No es su padre, sino que es su compañero. El partner, ¿qué significa partner? ¿Qué significa partner? ¿Partner? Hola. What is partner? Compañero. Compañero. What is parents? Parents. Parents es padres. Pero aquí no estamos hablando de los padres. Estamos hablando del compañero. Right? Bye. A ver, checking. Checking, checking. Number one, she. Mira, una pregunta. ¿Y yeah. partner no se puede utilizar también como socio? Sí, depende. Sí. Depende del contexto. If he is your partner in business, could be, yeah. Okay. Yes. A ver, checking. She. She was or she were. Helen, number one. Helen? Was. Was. Helen was at school. My sister and her friend? Where? Were in the park. My parents? Were at home. Aquí sí es padres, ¿verdad? Parents. My parents were at home. Eladio? Was his bedroom. Was his bedroom. Mm-hmm. Adriana and Judith? Singular. En Arequipa.
Ah, wearing our equipment, yes. Mm-hmm. Okay, now let's go. Uh-huh, mm-hmm. Exactly, that's plural because two people. Now, she, number two. Was the second part, she wasn't, or she weren't? Weren't. Mm-hmm. Weren't. ¿Cuántas personas es she? One. Number one wasn't. One wasn't, ¿verdad? She wasn't. Uh-huh. Sí, she wasn't at the question Monday. Ajá. Alfredo mm-hmm. and Sam? Weren't. The music. Mm-hmm. Alfredo and Sam? Weren't. Weren't. Yes, they weren't in the museum on Tuesday afternoon. My cousin wasn't at the yesterday. Cinema. Yes. Some classmates weren't late last Friday. Yeah, some classmates were late. My friends weren't happy with the results. Right? By checking the question, the only difference is that the to be goes at the beginning. En la oración afirmativa, usted pone el verbo to be después del sujeto, ¿verdad? Pero en la pregunta ponemos primero el verbo to be y después el sujeto. Ese es el orden en la pregunta. Te decimos, were you at the cinema? Yes, I. Were you at the cinema? Yes, I was. Yes, I was. Number two. Number two. Was Karen at the beach yesterday? Uh-huh. Was Karen no, at the beach yesterday? No, she wasn't. No, she wasn't. No, she wasn't. But she wasn't. Number three. Were Rina and Luz Rina at the restaurant? Uh-huh. Were Rina and Luz yes, at the restaurant? Were. Yes, they were. Mm-hmm. Number four. Were you late yesterday? Yes, I. Yes, I was. Number five. Was just started, so tired last night. Ajá. No, he wasn't. Vaya, una cosa. Fíjense que aquí a veces tiende a confundirle cuando dice your, pero acuérdense que your solo significa tú o su, de possessive, ¿verdad? Su compañero. Sus padres. Entonces, lo que me va a definir si la oración es afirma, es cómo se llama, singular o plural, es lo que sigue después del su. ¿Verdad? Si yo le digo sus hermanos, es plural. Pero si yo digo su hermano, es singular. So you have to pay attention to that second word. No to your, sino que a la palabra que acompaña el your. ¿Verdad? Porque si dice sus hermanos were, pero su hermano was. ¿De acuerdo? Yes. Ok, bueno, vámonos a la next slide. Vamos a ver. Okay, bye. Let's go to the reading. We're going to read about Mrs. Mendoza and Mr. Torres, right? Mr. Mendoza and Mr. Torres describe their experience with two different companies. Check Mrs. Mendoza. She says, I had a problem with the payroll system, but a technician came to help me with it. He solved it, but he didn't say anything. He even charged me for a piece he broke. He gave me a copy of the report, but I didn't understand it. Besides all that, I forgot to mention that he came very late. That was Mrs. Mendoza's experience. Now check Mr. Torres. I had a problem with the car's engine,
so I called for assistance. The mechanic was really kind. He was there really fast, and he was quick to fix my car's problem, too. He gave me details about the incident, and he gave me a report of it. Then I started the engine, and everything was perfect. So here we have the two experiences, right? Mrs. Mendoza's experience was not very good, and Mr. Torres' experience was excellent. Now, what you're going to do here is answer the questions about the two experiences. Did Mrs. Mendoza have a problem? I know. Qué barbaridad. Vaya, aquí hay un error. Ya lo notaron, ¿verdad? Vamos a mandar a tomar curso de grammar al que hizo este manual de plan. Vaya. Háganle la corrección porque esto no es correcto. Si tenemos el auxiliar did, dijimos que el verbo tiene que ir ¿cómo? En presente. En presente. En su forma básica. Yo creo que de todos este manual es el que tiene más errores, el uno y este. Háganle las correcciones ustedes, por favor, porque eso me les puede dar lugar a confusión. Pero háganle las correcciones. Did Mrs. Mendoza have a problem with a method of payment? And the other one, did Mr. Torres call his best friend for help? Okay. Go back to the experience. Go page 33 in your mind, right? Go back to the two experiences and then you answer the two questions. Miren qué milagrosa la diclofenac, más un café. Ya. Ya me estoy reviviendo. Pregunta, disculpe que la interrumpa. Con lo del laboratorio, fíjese que yo cuando le doy en enviar no me lo acepta cuando le doy en enviar a lo que yo he respondido. Con la 12. La 12, Clarixa. ¿Mande? La tarea 12, ¿o cuál? No, lo que estábamos haciendo ahorita. Lo de complementar lo del web, was y where. Ajá, no se lo dijo en ella. Si de repente le agarra la letra. O sea, pero ya vio, sí. ¿Verdad? Pero sí, ya vio, ¿verdad? Y no puedo, ajá, y no puedo, no me cae porque me pregunta como el correo o nombre suyo. Ah, ajá. No, dele comprobar mis respuestas. Comprobar mi respuesta. Eso sí. Le doy en finish. Después de finish. Ahí le da dos opciones. Una, comprobar mis respuestas y otra, enviar respuestas a mi profesor. Ya usted le da comprobar mis respuestas. Ah, va. Yo sí voy a hacer para mandárselo. Así logra hacer la capturita tranquilamente. Ah, ok, está bien. Okay. Permítame. A ver. Let me know when you finish, right? I know you need to go back to the reading, right? You need to go back, read. And then you check. Let me know when you finish. Todavía no. Ah, espérame. Va. Yes. Miss, I have a question. Tell me. The
the payer is a method of payment or payroll. System. Payroll. Payroll. Yes, miss. El es payroll que, es la, la... Como la planilla. La planilla. Uh-huh. Ah, okay. Vaya, pero ahí es que ese al final no es método de pago, es como... Nada más un dato para la institución, pero sistema, por eso... Sistema, sistema de pago. Sí, claro. Pero entonces... Tiene un problema con el sistema de pago. Sí, ella, sí, ella pero... tenía problema con el sistema de pago. Para la gente, con de payroll, con el sistema de la planilla, porque acuérdese ah. que en la planilla es un gran cuadrote, ve ahí la gente le claro. Queda así. Sí. Bueno, pero, la gente pero, que sabe lo que es la planilla. Entonces, sí, entonces, el payroll es la planilla. Es el instrumento, pero ya el método de pago no es el payroll, sino que puede ser ya, ya no. La aplicación. Lo que Mrs. Mendoza no podía hacer era trabajar en la planilla. Ah, okay. Pues sí, yo pensando en una respuesta, porque para mí sería no she didn't. O sea, no sería afirmativa la respuesta. Did Mrs. Mendoza have a problem with the method of payment? No. She didn't. No, she didn't. O sea, sí tenía un problema, pero no era acerca del pero método no de con pago. El método de pago. No con pago, sí. Sino que planilla. Con la planilla, exacto. Ahí el método de pago sería paying with credit card, paying with debit card, paying with crypto, moneda, right? Oh. Sí, porque ahí dice que un técnico le ayudó. Ajá. Eso sería el método de pago. And when she says that he charged her for the piece that he broke, pero no dice cómo pagó ella, si le pagó con cheque, con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, si le pagó con Bitcoin. No dice, no dice, no menciona ningún método de pago. Entonces, no, podríamos decir que no, she didn't have any problem with the method of payment. She had problem with the situation that she had to pay something that he broke, right? And if he broke that piece, he didn't have to charge it to her. He had to pay it himself, not ask her to pay, right? And the number two, Leo y en ninguna parte dice que son amigos con el mecánico. Yeah, no, she didn't, ¿verdad? No, she didn't. Y estuve, mira. Did Mr. Torres... Did Mr. Torres call his best friend for help? No. No, no, no llamó a su amigo. ¿A quién llamó? He called the mechanic, ¿verdad? No, he didn't call his friend. Okay, no, he didn't también. Acuérdense que aquí lo que quieren es que ocupen el negativo, ¿verdad? Pero usted pone todo negativo. No, he didn't. He didn't call his friend, his best friend. He called the mechanic. Yes. Any question here? No. No, miss. Bye. No, miss. Nice. Now, let's talk about the questions. Today, we are going to talk about yes, no questions. Only yes, no questions. What is a characteristic of a yes, no question? Simple. That the answer is yes or no, ¿verdad? Okay. That's why they are called yes, no questions, because the answer can be yes or no. There is no other way of answering, only or yes or no. So you have, did you call a mechanic to check your car? Yes, I did. Yes, I did. Call a mechanic to check your car? No, I didn't. Did she pay extra money? Yes, she did. Did she pay extra money?
No, she didn't. Did we receive a report? Yes, we did. Did we receive a report? No, we didn't. Did they sign the letter? No, they didn't. Oh, yes, they did. La respuesta siempre va a ser o yes o no. Pero esta respuesta puede ser corta o puede ser larga. So check. Here. Did you play? Ay, ¿dónde anda mi? Did you play? Remember the auxiliary in past and the verb in present, right? Did you play baseball? Yes, I did. I played baseball all the afternoon. Yo perfectamente puedo decir solamente yes, I did. Y mi respuesta está bien. Did you play baseball? Yes, I did. Did you play baseball? Yes, I did. I played baseball all the afternoon. Did you play baseball? No, I didn't. I didn't play baseball. Right? Perfectamente puede decir solamente no, I didn't. Y aquí tiene más opciones de respuesta, ¿verdad? Podría decirme, no, I didn't play baseball. O no, I didn't, I played soccer. Perfectamente puede cambiar la respuesta y decir la corrección de lo que realmente hizo. Did you know Jane in middle school? Yes. I knew Jane in middle school. Usted puede decir, yes, I did. I knew Jane in middle school. O solamente, yes, I knew Jane in middle school. Did you know Jane in middle school? No, I didn't know Jane in middle school. Entonces, si se fijan, la pregunta 1 y la 2, usted está respondiendo en afirmativa, en negative, pero su forma de respuesta puede variar, ¿verdad? Puede variar. Puede simplemente dar una respuesta corta o puede darme más información. ¿Ok? Now, in the verb to be, were you at home yesterday? Yes, it was. But no, I wasn't. Were you at home yesterday? Yes, no. Were you home yesterday? Yes or no? Yes, I was. Yes, I was. Okay. But check. I have here a group of questions that you're going to practice with your partners. And you're going to ask each other. Did you want something to eat? Did she call? Meaning, did you want something to eat? Did she call you back? Did your friends bring? Mi sujeto es your friends, no solo your, ¿verdad? Sino que your friends. Did your friends bring something? Did it make any weird noises? Did we watch that movie? Did the children participate in the game? Did you eat breakfast? Did it rain last night? Did you go on a trip last weekend? Did they attend university together? Did the store give you a discount? Any questions about these questions? Questions? No questions. Sean preguntas, sean respuestas largas o cortas, Tichi. No importa. Pueden no ser importa. Largas así o como la, así como los ejemplos que estaba dando vendió ahorita. Ajá, exacto. Ya le mandé la captura al grupo, Tichi. Sí, sí. Thank you. Eso estaba bien. Okay. Thank sí. you very much. Ok. Vaya. Sí, es que yo le daba en otro lado, pero no le podía mandar la captura. Por eso no la dejaba. Menos mal que le pregunté. Sí, es que ahí tienen dos opciones. Sí, me la pueden mandar a mi correo y también es, la verdad, es de darle, de checar y reciben la respuesta inmediatamente.
Bye. Any questions? Okay, gracias. Okay. Any question here? Just refreshing. Just refreshing. Look at the questions. Affirmative, I received my salary yesterday. Negative, I didn't receive my salary yesterday. Question, did you receive your salary yesterday? Puede decir, yes, I did. Oh, did you receive your salary yesterday? Yes, I did. I received my salary yesterday. Did you receive your salary yesterday? Yes, I received my salary yesterday. Oh, no, I didn't. Did you receive your salary yesterday? No, I didn't. I received my salary last week. Yeah. Oh, no, I didn't receive my salary yesterday. Then it may vary. Y usted es libre de dar cualquier tipo de respuesta que quiera dar en el premio. Siempre y cuando esté dentro de lo correcto gramaticalmente, right? Now, check more questions. Were you happy? Happy, happy, happy. Espérenme que no me kill. Were you happy last night? Yes, I was. Yes, I was. Were you at home last week? Yes, I was. Did you have breakfast this morning? No, I didn't. Yes, I did. No, I didn't. Oh, yes, I did. Were you at the concert yesterday? Were you at the concert yesterday? No, I wasn't. Oh, yes. Why? Wasn't. No, I was. No, I wasn't. Oh, yes, I was at the concert yesterday. No, I wasn't at the concert. I was at home. Did you go to the concert yesterday? Yes, I went to the concert. Oh, no, I didn't go to the concert. Yes, I did. No, I didn't. So, check it. Si la pregunta es con el verbo to be, la respuesta va a ser con el verbo to be. Si la pregunta es con did, la respuesta va a ser con did. Vamos a hacer una cosa ahorita, antes de mandarlos a que se pregunten. Vamos a ir a escribir tres preguntas, ¿sí? Vamos a escribir tres preguntas. Les voy a dar primero aquí 3 minutos, uno por pregunta. Yes. Write 3 questions in the past. Recuerden los ejemplos que les acabo de poner, ¿verdad? Write 3 questions in the past. Puede usar cualquier verbo que a usted le ocurra. Oye. Let me know when you're ready. When you're ready, you say, teacher, we're ready, right? Teacher, disculpe, ¿y se va a leer o tienen que responder las preguntas? Escriban las preguntas y después las vamos a ir a preguntar a los compañeritos en los grupos chiquitos. Vaya, ¿y las preguntas están en el manual? ¿O en el grupo? Aquí en el coco.
Ah, uno tiene que. Ah, bueno. En el coco de cada uno. Ok. Esa ustedes la van a escribir. Ok. ¿Usando el 10? Sí. Ok. Let me know when you're ready, right? Tienes que... Did you tú tienes un carro? Yes, I did. Oh, no, I didn't. ¿Cuántas oraciones pueden ser, teacher? Three. Tres. Yeah. Tres. You can write three. ¿En positivas? Las preguntas sí, en positiva, porque ya escribir las preguntas en negativas es otra historia. Entonces sí se puede, pero no, vean, no nos vamos a complicar otra la historia. vida. Ah, okay. Let me know whenever you're ready so I can send you to the rooms. Miss, disculpe, ¿podría ejemplos más de cómo hacer preguntas? Vaya, usted dice, espérame. Pay attention to the auxiliary and the verb, right?
Did you receive él envía email today. No, I wasn't. Ah, si la pregunta es con did, la respuesta va a ser con... Con did. Con did, exacto. Y si no es con did, no que sigamos... Si la pregunta es con was or were, entonces igual, ¿verdad? La pregunta es con el verbo to be, la respuesta es con el verbo to be. Si la pregunta es con did, la respuesta va a ser con did. Did you go... To visit your family, did you wash? El wash tiene que estar en present, Manuel. Were you the one who got married? Ah, en la del verbo. Dijiste. Were you the one who got married? Ahí sí el tiene que ir got. Did you wash the car? Wash in present and got in present. Any questions? No, solo me habló por teléfono con... Preguntándome sobre lo de la ley de crecer juntos. A saber, ahí sí no sé. Pero tengo que mandarlo, acordame que tengo que mandarlo antes del 31 de este mes. Es que como yo me sé, hembra, mamá. Okay. Are you ready? Ready, ready, ready. Yes. Yes, yes. Ready with your questions? ¿Sí? No yet? Yes, teacher? No? Bye. Are you ready? Yeah, ready, ready to go and interview yes. Your family. Yes, sí, miss. ¿Verdad? Vaya, pues, vámonos. I'm going to send you in groups. You share with your partners. Comparten sus preguntas si se preguntan, ¿verdad? De yo. Vale. Estamos. Join, join. Try to join.
Guillermo, Rosibel, Camilo, Eric, Belisario, Chonchuchoy. Luta, did your mom cook the cake? Lupita, Lupita, did your mom cook the cake? I don't have mom. I'm sorry, did your best friend cook the cake? Don't have No, not best friend. ¿Qué dijo? ¿Qué me pregunta? Que No, si, que mi amiga, que si su amiga cortó el cake. va otra entonces, la que le pregunté a Manuel, Otra. did you finish the final exam in the platform? ¿Cómo se pronuncia? Platform, así. Platform, platform. Okay. Did you finish the final exam in the platform? Yes. Yes. Yes, I did. I did. Yes, I do. Yes, I Okay. did. Ya le pregunté a todo. Vaya, ahora quién le toca. Siga, no pierda ritmo. Ah, okay. Si quieren, yo pregunto. Okay. Luis Enrique, did you Hi. go to the park last Sunday? No, I didn't. Manuel Antonio, did you pay the bill? Did you pay the bills? En español. Ajá. Se paga Pagó tu las factura. facturas. Ah. Oh, Bill. No, I didn't. Ajá. Lupita, di. Obviamente. No Lupita. yet. No. Lupita, did you eat pizza for lunch? Oh, yes, I did. Finish. Erika, Lupita. did Okay. you go to the beach in the Sorry. weekend? Did you go to the beach in the weekend? No, I On the didn't. weekend. No, Okay. I didn't. Did you cook cooking? Did you cook? Did you cook? Yes, I did. Yes. Ajá, ¿quién más? Did you cook cake? Manuelito. Did you cook lunch? Did you cook dinner? Did you cook? Nos quedamos. Vale, sigo yo. Did you cook Dele. lunch? Yes. Erika. Did you want something to eat? Do you want? Something to eat. No, I didn't. Do you want something to eat? Yes or no? You don't want anything to eat. No, I don't want. Okay. Luis, tell me. Did it rain last night? Excuse Did me. it rain last night? Did ¿Llovió en la noche? you drive last night? Ah, okay. No, I didn't. Lupita. Did your friends bring something?
Did your friend No. Bring some? No, I didn't. Something. ¿Alguien más que falta? Ya estuvo, no, ya estuvo el circo. ¿Otra ronda? Dale, pues. Voy a iniciar esta vez, vale. Ok, Manuel, did you buy the bus ticket? Yes, I did. Ok, Erika, did you break a cup last night? No, I didn't. Lupita, ¿quién pegar boleto? Lupita, draw. Lupita, did you draw a picture last week? Did you draw a picture? Yes or no, Lupita? No, I didn't. Okay. Manuel, did you drink Coca-Cola? Coca-Cola. Yes, Coca-Cola. Yes, did you drink Coca-Cola yesterday? Me puedo hacer un comentario. Yes. Fíjese que ahora me metí por casualidad a YouTube y vi una clase de nivel avanzado 1. Interesante. O sea, de verdad, si vamos para ahí, me entusiasma mucho porque, o sea, sí se ve el progreso, la verdad. Y me emocionó bastante. Porque estamos en un montón de situaciones que el mismo proceso de aprendizaje va poniendo, pues. Exactly. Es decir, queremos comernos el mundo, pero no podemos porque estamos gateando. Pero me emocionó, le comento. Sí, que sí. Y es que miren, el aprendizaje así es, y puede ir de poquito en poquito, como dicen, de granito en granito, y en el coche la gallina, ¿ya? Y el conocimiento, bueno, poquito, gotita, 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 y ahí va calando, calando, calando. Lo importante es la práctica y no darse por vencidos. La consistencia, ser. Exacto. Ser consistente en lo que hacemos. Eso es lo importante, ¿verdad? Si usted, aunque le cueste, dice, no, lleva a aprender, ¿verdad? Y a veces está cansado, pero siempre de dar una revisadita, una estudiadita, aparte de lo que se hace en clase, y así se va creciendo mucho más. No, y la verdad que es un viaje que si lo hacemos solo es más difícil. Ayer le comento, casi a las 12, ¿qué horas eran, Manuel? Pasadas las 11:30 y todavía 11:30, por eso. Que, metidos en la plataforma, queriéndola terminar, con más dudas que otra cosa, porque son temas que no se han visto, ¿verdad? Exacto. Pero sí, y la verdad que pudiendo estar dormidos, queríamos todavía avanzar un poquito más. Sí, y fíjese que, vaya, por ejemplo, yo hoy les voy a compartir un link después para que ustedes hagan un poquito de práctica con el pasado. Es un link de agenda web que ahí ustedes pueden meterse y andar para arriba y para abajo haciendo ejercicios y practicando. Si usted dice, vaya, ya terminé con el pasado, quiero practicar el presente, quiero practicar el futuro, o quiero practicar vocabulario relacionado con X tema, ahí hay. ¿Verdad? Y hay de todo. Entonces, y es bien importante siempre la práctica extra. Eso es sumamente fácil, no es. No. Lo sé. Fácil no es. Pero si alguien lo hizo, créame que nosotros también lo vamos a lograr. Claro que sí. Claro que sí. Si yo hace dos cursos tenía intermedio, y sí, se ve el cambio. Es que yo, créame que no me aguanto por regañar a mis colaboradores en inglés. Eso va a ser tan mentira, Lick. Mentira. Ya me lo imagino. Yeah, nice. And if they don't understand what you're saying. Fíjese que hay gente, y voy a ver cómo hago, porque dentro de los colaboradores hay personas que ya se motivaron. Y están que quieren empezar. Igual del básico.
Sí. Porque es que yo siento de que todos en algún momento tenemos algún nivel, pero no las bases. O sea, yo con propiedad le digo, bachillerato, la universidad y cualquier otro estudio, el sistema creo que está malo. Entonces no llegamos a aprender Sí. correctamente. Yo a la universidad no fui a aprender inglés, yo ya iba aprendida. ¿Verdad? Entonces, en la universidad usted va a recoger un cartón, Sí. a completar las demás cosas que necesita para la enseñanza, pero no aprender, o sea, de aprender fue aparte. Y si se quiere tomar una carrera universitaria para perfeccionar, perfeccionar, pero no para llegar a aprender el idioma, ¿no? No No, tiene sentido. para mí la universidad lo más importante es, y por eso bien estratégico, es tener un buen networking, o sea, llegar a formarlo ahí. Exacto. Porque después van a ser o sea, esa persona que llega a conocer más adelante, o puede ser su socio, o puede ser un aliado estratégico, pero yo no sé aprender a andar. O sea, uno aprende, quizás le dan la estructura y uno aprende al momento de salir, ya con el interés que cada quien le pone y el Sí. enfoque que le tiene que dar. Y es que fíjense, es sumamente importante que aparte de las 2 horas, se le dedique un poquito de tiempo más afuera, ¿verdad? Porque en esa medida se va creciendo. Pero si se queda solo con las 2 horas, sí va a aprender algo, pero podría aprender mucho más si sigue repasando fuera de clase, ¿verdad? Poniendo en práctica lo que aprendió. Fíjese que yo no, yo quizás los pocos que tengo y he llegado a alcanzar es porque me gusta ser apasionado. O sea, yo soy loco, así, sinceramente. Y yo estoy viviendo mi Estados Unidos aquí en El Salvador. O sea, yo ya adapté todo. Es más, en el mercado de repente comprando en inglés. Y la gente, porque a ese nivel lo quiero llevar. No caer en ser obsesivo, ¿verdad? Pero sí me gusta ser apasionado. Y practicar lo más posible, definitivamente. Y le cuento, resulta que yo soy de Sonsonate y en Nahuizalco me topé y le hice la pregunta a alguien y resulta que la señora con su refaj me contestó en inglés y sabía hablar mucho mejor que yo. Y yo, ¡ah! Y fue una experiencia tan increíble que lo hubiera querido grabar, créanme. Y me dice ella de que ellos están acostumbrados a tratar con turistas y que me Exacto. felicitaba. Sí, Qué ellos, interesante. por ejemplo, la gente que vende artesanía y cuestiones así, para ellos es sumamente importante saber el idioma porque cuando vienen extranjeros al país, algunos hablan español un poquito, pero otros no, ¿verdad? Entonces otros no. Entonces en el momento en que la gente se acerca a ellos con intenciones de comprar, si el Ella vendedor sabe inglés, ya lo logró porque va a vender bastantito, pero si no sabe inglés, sí le va a comprar. me decía que vendía más que sus iguales o solo las demás vendedoras porque la persona se alegraba y se identificaba más cuando le hablaban en su idioma materno. Exacto. Y oye, increíble. Entonces, me motiva todo Yeah, eso, they get créeme. excited to see that some other people want to learn the language. So if you're like, wow, oh, you speak English. And they start speaking English to you. And yeah, they demonstrate a different, they behave different when they see that you speak the language. Definitely. Go ahead, Entonces, go for it, you can. Right? It's not easy. I know it's not. That it's very important. Definitely, it's very important. And yes, ma'am. keeping busy, learning, trying to get something new all the time, that
keeps your brain young. That's one thing, right? That keeps your brain young and active. Mm-hmm. Okay. So, yes. Bueno, vámonos ya. Thank you, Miss. Okay, you're welcome. Estoy callada, yo va de hablar. Vaya, vamos a ver, one volunteer, Rosibel. Rosibel, así, volunteer. Hello, teacher. Hi. Vaya, Rosibel. Ask your partners. Yvette. Hi. Who will you ask? Pregúntele al que usted quiera preguntarle. Okay. Hi, Beth. Hi. Did she sign attendance? Yes, I did. Did she buy the shirt? Did he buy the shirt in the morning? No, I didn't. No, he, porque le pregunto por he, ¿verdad? No, he didn't. No, he didn't. Okay. No, he didn't. Did they visit the customer yesterday? Yes, they did. Did. Oh, mm-hmm. Okay. Okay, thank you. Mm-hmm. That's it. Okay, Rosie, choose a volunteer, a victim. Who? Who will be our next person to ask the questions? Luis Enrique. Luis Enrique. Hi. Hi. Excuse me, could you repeat the... you will ask the questions, Luis Enrique. Okay. Tell me, please. No, usted o sea, pregunta. Yo, yo pregunto, okay. Sí. Y elijo los afortunados. Yes. Qué interesante, pensé que me iban a preguntar a mí. A los que tienen apagadas las cámaras le voy a preguntar. Ah, muy bien, muy bien. No, preguntas fáciles. Clarissa, did you buy the bus ticket? Clarissa. Sí, repito, por favor, please. Okay, no problem. Did you buy the bus ticket? Did you buy a bus ticket? No. No, I... No, I didn't. No, excellent. I didn't. Ajá, mire, un montón de cámaras encendidas ya. Sí. Fáciles, facilitas. Facilitas. Thank you, Clarissa. Ok, Luis Enrique. Vanessa. Vanessa. Yes. Did you finish the final exam in the platform? Ay, no, I didn't. No me falta la mitad. Okay.
Estela. Hello, Estela. Hello. Estela. Did you break a cup last night? Did you break a cup? Repeat, please. Did you break a cup? Oh, another question. Did you drink? Esta es Alicia Manuel y la disfruto. Did you drink Coca-Cola yesterday? Yes, I did. Of course. Of course. Okay, thank you. Okay, very good. Who's the next person to ask? Okay, Miss Daniel Eduardo. ¿A quién quiere que pregunte hoy? Daniel Eduardo. ¿Qué Daniel Eduardo? Daniel. Hello, Daniel. Hello. Vaya, Daniel, now you choose the victim to answer. You will ask the questions. Oh, okay, okay. Quiero ver, ahí está Camilo. Camilo. Camilo, Camilo. Camilo, hello. No está por allí. Camilo, hi, 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 hi. No está, creo yo. No, pues, si no, Belisario. Belisario. Vaya, Belisario. Belisario, hi. No está tampoco Daniel. Entonces, quiero ver qué más. Guillermo. Guillermo, are you here? Guillermo, Guillermo. Hi, teacher. Ahí está Guillermo. Ask Daniel. Okay. Did you watch the movie yesterday? Did you watch the movie yesterday? Yes, I did. Okay. Next question. You choose another victim. O le pregunta al mismo, ahí ve. Ahí está Manuel también, no sé si. Okay, vaya Manuel. No. Did you go to the beach next Saturday? Did you go to no, the I beach? Didn't. Yes, you went to the beach. No. No, you didn't. I didn't. Oh. Okay, the next one. No, have money. Who will ask? Manuel asks. Okay, Reina. Reina. Señorita Reina. Reina, Reina, hello. Hello. Vaya, Reina, you ask the questions to your partners. Who will you ask? Who will you ask to? ¿Debo preguntar o...? Usted pregunta. Usted pregunta okay. Y decide a quién. Ok, le preguntaré a Rosibel. Rosy. Let me. Rosy, Rosy. Did you finish your work? Did you finish, dijo? Did you finish?
Did you finish your work? Yes, I didn't. I did. Yes, I did. Did you finish the work? Yes, I did. Okay. Next question. Choose another person to answer. Who will answer? Who? Who? Yes. Who will answer? ¿A quién le va a preguntar? ¿A quién le va a preguntar? Escoja a quién. ¿Quién? Hola. Reina. ¿Quién va a ser su próxima víctima? Yvette. Yvette. Ok. Yvette. Yvette Valeria. Ok. Ajá. Vaya, Yvette. Yo voy a preguntarle a Lupita. Lupita. Vaya, Lupita. A ver. Ok. Lupita, did you want to go to the park? Did you want to go to the park? No, I didn't. Okay. That was the last question, right? Yes. Okay, perfect. We just on time to call the attendance of the day. Vamos a ver cuánto estamos todavía. Vaya, vaya. Ok. Vamos a ver, tell me present. Brian no here, ¿verdad? Camilo. Clarissa. Daniel. Present, teacher. Okay. Present. Nice. Daniel. Deborah Stephanie. Present. Elmer Antonio. Present, teacher. Nice. Erica. No, Eric first. Eric Gerardo. Here. Erica. Present, teacher. Guillermo. Teacher. Hola. Es que me sacó de la plataforma ahorita y me acabo de conectar. Daniel, Eduardo. Ah, vaya, Daniel. Quiero ver si ya lo llamé. Sí. Daniel. Vaya, Daniel. Sí, quiero ver. Guillermo. Present, teacher. Isaías. Present, miss. Ay, ahí está. Muy bien. Elvira. Present. Carla Vanessa. Hoy no vimos a Carla. Sí. No, ¿verdad? No. Okay. Okay, sure. Luis Enrique. Present, miss. Tampoco lo vimos. Tampoco lo vimos. I'm here, I'm here. Mariela Antonio. Present, miss. Reina Estela. Okay, Rosy. Rosy de. Present, teacher. Okay. Vanessa Victoria. Present, teacher. Nice, nice. Elvina Lupita. Present, is. Belisario. Present. Okay, perfect. Perfecto. Bueno, hoy es día número 12. Y 13. No, 13.
Ivette se iba a quedar hoy, ¿verdad? Ivette Elvira. Sí, teacher. ¿Está? Bueno. See you tomorrow. Bye bye, everyone. Bye. Good night. Good night. Bye. Get better, Luis Enrique. Thank you, miss. Teacher. Bye, teacher. Bye. Take care. Bye. Bye bye. Hi, Yvette, how are you? Fine. ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Aquí queriendo hacer las tareas. Sí, verdad. ¿Qué me cuenta? ¿Any questions? ¿Questions? Ahí lo que va saliendo del tema, cositas. Pero sí, nos ayudan bastante los ejercicios, porque ahí uno se da cuenta cuando comete error. Por ejemplo, el que nos puso ahora, ajá, la última parte, las preguntas, me confundí y lo puse al revés, pero en las respuestas que las puse bien. Ah, entonces ahí entendí el por qué. Sí, es que fíjese que eso es lo interesante de los ejercicios, que uno los hace, se equivoca, pero en eso que se equivoca, allí aprende. Aprende, es cierto. Porque ahí se da cuenta y dice, oh, así era esto. ¿Verdad? Entonces, claro, no importa que se equivoquen al momento de hacer los ejercicios, lo importante es que esto genera un aprendizaje. ¿Verdad? Es eso cierto. Es importante. Y al es final cierto. Del día, algo se aprendió. No se olvida. Lo que se, en lo que se equivoca uno no se sí, olvida. Fíjense, fíjense, la verdad es que es mejor equivocarse porque como que se reforzará un poquito más, se queda, sí, ¿verdad? Se queda más cuando uno se equivoca que cuando solo lo llevó así por chiripa, digamos, ¿verdad? Que le quedó correcto. Entonces, es bien importante el hecho de la práctica. Y de hecho, hoy le voy a mandar un ejercicio para que lo puedan ir haciendo, ¿verdad? Que se entretengan allí haciéndolos. Porque en la manera en que ustedes van haciendo esos ejercicios, ahí les va a dar como... Se generan dudas. Exacto. Donde uno probablemente al principio se puedan equivocar, pero pueden repetirlo perfectamente y ver en qué también han podido fallar, ¿verdad? Y corregirlo y arreglarlo. Entonces eso es sumamente sí, eso ayuda bastante también en los grupos, porque entre los compañeros nos ayudamos con las dudas que tenemos. Sí, y fíjese que vaya, a veces quizás sí en todo en general da así como que, ay, que me da pena, a ver, que todos me oigan. Pero ya en el grupo chiquito está como más cómodo, más cercano, entonces eso ayuda. ¿Verdad? Sí, como con compañeros que ya, digamos, en el módulo anterior estuvimos, ya hay un poquito más de confianza. Ajá, ya los conocí, exacto. Entonces, sí, pero hay unos que no participan. Sí, fíjese. Hay veces eso lo desanima uno. Lamentablemente no, pero yo por ahí ando vigilándolos, que si nadie, ¿verdad? Fulano, a ver, ahí está, porque sí, lamentablemente, cuando cámara está cerrada, a veces pueden conectarse y tal vez no están ahí. No están. No se sabe. Sí, porque nosotros, digamos, les hablamos para que opinen, ¿verdad? No solo, digamos, si vemos tres hembras y un varón, o sea, hay veces solo las tres hembras y bla, 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 y tal vez el varón nada. Sí. Y le preguntamos, ¿usted qué opina, fulanito? Nada. Y fíjese que está. Precisamente por eso no estoy mandando parejas. Si se fijan, los grupos mando mínimo tres. De tres, ajá, es cierto. Mínimo tres, porque de repente hay alguno que simplemente está allí conectado, pero no,
Y por No más participa. que no participa. Y por más que se le diga, no. No, no, no. Sí, no. No se le da No el arranca. deseo. Ajá. Es cierto. Exacto. No se le da el deseo de activarse, de hacer algo. Entonces, por eso es que yo los mando en grupos de tres o cuatro. O sea, Tres o cuando cuatro, ajá. lo menos que mando son tres. Tres, Porque así Es por lo cierto. menos, si uno está mudito, tiene otro compañerito que le habla. O cuando son Sí. los grupos de dos, digo, de cuatro, que si uno no habló nada, vean, pero habían otros tres que sí. Entonces, por eso es que los mando mejor así, para que se apoyen más y se ayuden en la. Entonces, uno no sabe si es que porque sabe bien todo o está peor que nosotros. Pues sí. Eso tiene Luis Enrique, que le gusta compartir bastante. Fíjese que eso es bien importante. Y el asunto es este, que cuando usted apoya o aporta, también aprende. Entonces, cuando usted Exacto. enseña o comparte lo que sabe, eso lo lleva a crecer a usted también. Entonces, no es solo de que, ay, pero aquí yo, pues sí, ¿ver? Entonces, no, pero cuando usted se pone a explicarle a los demás, aprende igual. Eso le ayuda, ¿verdad? Ajá, Le no, y si uno ayuda. está equivocado, y le dicen, no, yo creo que es este, lo otro, Ajá. ¿verdad? Entonces lo sacan a uno de la duda, uno puede estar Exacto. equivocado en algo. Exacto. Esa es la Entonces se idea, complementa. ¿verdad? Exacto. Esa es la idea. Que el que sabe su poquito apoye y ayude al que le cuesta, ¿verdad? Para eso sirven los grupos de Los trabajo, grupos. los grupos pequeños. Entonces, Sí. y por eso es que se les manda cada vez que sea necesario y cada vez que sea posible. A veces no se puede, ¿verdad? A Sí. veces no se puede, o a veces hay actividades que uno dice así como que mejor lo pongo, mejor que lo hagan individual primero y después lo mando en grupos, ¿verdad? Sí, Porque es se cierto, es aprovecha. mejor. Por ejemplo, con las oraciones hoy, mejor los mandé primero solitos y después con el grupo para que se fueran al grupo ya, Ya directo lo que íbamos. ya directo a hacerse las Ajá, sí, porque hay preguntas. veces cuando es así de hacer preguntas como la de ahora, sí cuesta un poquito más porque todos quieren que la idea de uno sea, ¿va? Entonces nos cuesta un poco más Ajá, armarla. exacto. Entonces, Mientras que así, mejor, ¿no? cada quien Ajá. con su pregunta ya solamente iban a entrevistar a los demás y a poner en Exacto. práctica lo que ya cada quien había hecho su esfuerzo al escribir su propia pregunta. Y ¿Verdad? se avanza más porque pasamos todos. Sí, mire, bastantes pudieron estar listos para preguntar o para Sí. responder porque cada quien hizo su propia pregunta. Mientras que Ajá. si los hubiera mandado entre todos a hacer las preguntas juntos, hubiera sido así como que unos pocos hubieran tenido el chance Ajá. de preguntar o de Hoy, participar. ¿o qué ponemos? No, ¿y qué ponemos? No, mejor es, no, mejor lo otro. Ajá, Se exacto. pierde más Entonces, tiempo. así no, vean, ya cada quien tiene su propia pregunta y ya. Es más fácil, ajá, exacto. Se avanza más. Pero Y sí, hoy por lo general, estamos. Hay cositas estamos que bien. siempre nos van a costar más que las otras, pero Sí, pero eso es eso normal. siempre. Eso es normal. Lo importante es esforzarse, ¿verdad? Sí. Esforzarse en la medida de posible, ¿verdad? Que es fácil, ¿no? Fácil no es. Sí, más Pero que esforzarse lo posible. nos cuesta por los horarios, ¿verdad? O sea, casi no Sí. tenemos tiempo para estudiarles. Es lo que siento yo que Es lo que influye afecta. bastante. Sí. Ajá. Es El lo que tiempo que afecta, que a no. veces se está tan ocupado que no Ajá, pues como hay en el trabajo tiempo. uno no puede estar estudiando, ¿verdad? Pues sí. Entonces, en la noche o antes de clase o Para después. salir, exacto. Exacto. De aprovechar cada ratito, o quizás los recesos, ¿verdad? Entre Sí, almuerzos, de entre estar almuerzo. escuchando algo, para que también el oído se vaya acostumbrando. Ahí en Ajá, el eso. manual tienen ustedes algunos links, algunos son de ejercicios, otros son de videos, ¿verdad? Entonces, esos Ajá.
pueden también irlo poniendo en práctica para que su oído se vaya acostumbrando, no solamente a escuchar al docente o a los compañeros, sino que a estudiar también, a escuchar gente, otro tipo de gente, ¿verdad? Native speakers hablando el idioma. Entonces, todo eso. Sí, porque hay veces eso es lo que cuesta un poquito entender las palabras, así cuando ya hablan fluido, pero como rápido se habla y decir las palabras no se entienden. Exacto. Entonces también escribirlas, ¿verdad? Sí. Y fíjense que vaya, probablemente al principio no va a captar todo. Entonces lo puede volver a oír. La segunda vez va a ser más fácil. Y lo puede volver a oír una tercera vez. Y lo puede oír más y más y más. Hasta que el oído se va acostumbrando a lo que está escuchando. Es cierto. Es cierto, porque a veces tal vez no capto todo lo que dice, pero la idea de lo que usted está pidiendo se tiene, ¿verdad? Sí. Y hay, con eso es bastante. Sí, la verdad que eso, para empezar, se puede, con eso es suficiente, ¿verdad? Y en el camino ir tratando de repasar un poquito más para ir creciendo. Sí, porque la verdad es que las clases es complemento de del módulo anterior. Exacto. Porque sí, o sea, es lo mismo, solo que tal vez no hemos tenido el tiempo para estudiarlo. Pero sí es lo mismo que se dice en los otros módulos. Así es. Vaya, pues, Ivette, la dejo. Vaya, voy a descansar. Gracias, gracias a usted. Ok. Gracias, feliz noche. Nos See vemos mañana. Bendiciones. Thank Bye. Thank you. Bye. Bye. Take care.